Mm-hmm. Honesty días todo, todo. Okay. Nice to be here. Es, uh, muy bueno estar aquí. Uh, so I, I think I'm supposed to be teaching or talking on the three principal paths. So I've only got three sessions to do this. Ahí tenemos eh, tres sesiones para llevar a cabo esto. So you know, really y la verdad no es suficiente, no es tiempo suficiente para todo. Entonces realmente lo que va, va a ser es una introducción para aquellas personas que son nuevas y un repaso para aquellas que el, que lo conocen. So to make this time as meaningful as possible and especially to make it a dharma action, it really depends from our own side um, having the right motivation. Y realmente para que este tiempo que vamos a utilizar sea beneficioso para que se convierta en un acto de dharma Depende únicamente de uno mismo de establecer la motivación adecuada. Uh, so, the best we can is the Y se dice que la mejor de las motivaciones que uno puede generar es la de la bodichita. Pero, para order to generate that, firstly, we have to try and free our mind of obstáculos. Pero para que nosotros podamos generarla antes que nada, hay que liberar nuestra mente de obstáculos. So why, uh, uh, Por esa razón, de manera tradicional, se recita antes que nada el Sutra del Corazón. It the truth. Porque está expresando la verdad más alta. Pero porque tenemos tan poco tiempo, pero debido a que tenemos muy poco tiempo, uh, we won't do that. <laughs> <laughs> no lo vamos a hacer. Pero lo que sí vamos a hacer es recitar la oración de la daquini con cara de león, que está en la, al, en la parte final de la página ochenta y, me... Uno. 81. Ah, yo recito, me postro ante la asamblea de dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamara, Sasha, Dara, Tayata, Om, Gate, Paragate, Parasamgate, Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apacigüen, Shintin Kuruye Soja. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma, que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. Es realmente importante que nosotros intentemos de generar la mejor de las motivaciones lo más que podamos. Entonces, en lugar de solo estar buscando por un buen renacimiento or even, uh, from samsara, o incluso buscar la liberación del samsara, podemos Achieve complete enlightenment. Podemos generar este deseo de alcanzar la completa iluminación. Con el pensamiento, con la idea de que únicamente los seres que tienen ese estado iluminado pueden Devolver la bondad de los seres nuestras madres. And we can generate that wish to re, to repay the kindness of others by uh, refracting now strongly, um, trying to recognise clearly now how much we really depend we, uh, directly and indirectly on, on all sentient beings. Y generar este deseo de, de la dependencia, ¿cómo es que dependemos de todos estos seres de una manera directa o indirecta? So, um, this, this kind, of, we, we depend on sentient beings directly and indirectly just for our mere existence. Dependemos de los seres de una manera indirecta o indirecta simplemente para poder mantenernos vivos. Uh, For all the good experiences, ordinary and spiritual, that we, we have, uh, again, these only arise depending on the kindness of others. Y todas las experiencias buenas, tanto ordinarias como espirituales, únicamente surgen en dependencia a los seres. And... Um, all the skills and qualities that we de developed ordinary and spiritual also these can only arise depending directly indirectly on the kindness of all sentient beings y todas las habilidades todas las cualidades que desarrollamos tanto ordinarias como espirituales únicamente surgen en dependencia ya sea directa o indirectamente de la bondad De los seres. so, and especially we depend on the kindness of, of a mother. Y especialmente dependemos de la bondad de nuestra madre. and every sentient being, without exception, has given that kindness as a mother, not just once, but countless times in, in beginningless samsara. Y cada uno de los seres, sin excepción alguna, han demostrado esa bondad de las madres no solo en una ocasión, sino en incontables número de veces. Uh -huh. all these kind uh -huh. are, are Desafortunadamente, todos estos seres tan bondadosos están experimentando sufrimiento en el samsara. Y la gran mayoría de estos seres en este muy momento están experimentando far more suffering than ourselves. Y la vasta mayoría de estos seres ahora mismo están experimentando un sufrimiento mucho más intenso del que sufrimos. And uh, right now they have flawless ability to make sense of their suffering to to uh, modify, it, transform it, uh, eliminate eliminate it than we do. Y ahora mismo no tienen la habilidad para que este sufrimiento que están padeciendo lo puedan modificar, lo puedan transformar o eliminar. No como nosotros tenemos ahora la oportunidad. And in their most y de hecho, debido a la confusión de... La mayoría de, que existen, la mayoría de los seres están crea, creando todavía más causas para más, sufrimiento y más So if we think like that, we can generate that thought that no matter what, I must use this uh, life, or my future lives, to free my mind of all con confusion, awaken all positive qualities, achieve enlightenment, so that I can perfectly repay their kindness. Así que generamos este pensamiento de que no importa lo que tenga que llevarse a cabo, yo debo de generar est en esta vida y en las vidas futuras desarrollar todas esas buenas cualidades y liberarme de toda esa confusión. Debo de alcanzar la iluminación para devolver esa bondad. Uh, so, in, in order to achieve enlightenment, I have to follow the path. Y para que yo pueda la debo el and in order to follow the path successfully, I have to know the path. And that depends on studying the teachings. Y eso de las so, for the sake of all sentient beings, that's what I'll do today. Así que para el beneficio de todos los seres, eso es lo que voy a hacer ahora hoy. So as we say the prayer which is what on page, uh, page um, 88. 88. Uh, página 98 creo, ¿no? 98. 98. 98. 98. Bottom of '98. So, as we say that prayer, to make it more powerful, as well as trying to have that bodhicitta thought, we think of all sentient beings surrounding us. Entonces, a la hora de recitar esta oración para que sea más poderosa, para que realmente pueda ir teniendo ese mente de la bodhicitta, pensamos primero en todos aquellos seres que nos rodean. Starting with our mother on the left, father on our right. pensando en, nuestro, en nuestra madre a la izquierda y nuestro padre a la derecha. Family, friends and helpers behind us. Nuestra familia, nuestros conocidos detrás de nosotros. Aquellos que nos dañan enfrente. I mean, as much as possible, we hope to try and open our hearts and minds to an awareness and concern for all the other beings of cyclic existence. Y entre más podamos tratar de despertar esa atención, a ser conscientes de todos aquellos seres que se encuentran dentro del us. Y nos da esa fuerza, esa voluntad de poder trabajar para el beneficio de los seres, así que imaginamos a Buda Shakyamuni. Uh, as the, we think of the buddha as the embodiment of the three jewels of refuge and the embodiment, la de las tres joyas. and the embodiment of all our perfect teachers of the past present fu and future y la the de of all our perfect del of the past present and future

Mm -hmm. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. So now we think the Buddha is very pleased with our motivation. Ahora imaginamos que el Buda se encuentra muy complacido por nuestra motivación. Now, y el Buda lo demuestra viniendo hacia nuestra coronilla. Crown, y encima de nuestra coronilla imaginamos que el Buda se disuelve en esa luz dorada, gloriosa. That light pours down into us, blessing our mind. Y esa luz entra en nosotros bendiciendo nuestra mente. Then we reinforce that positive state of mind by just briefly doing some breathing meditation. Y tratamos de, de mantener esa estado mental positivo haciendo una meditación en silencio, such as the uh, nine round breathing exercise, eh, haciendo como por ejemplo las nueve rondas en la respiración. yes. Uh, so i think as everyone knows, uh, there are two major forms of the, uh, or traditions of the buddhist teachings. y creo que como todos ya sabéis, hay dos tradiciones principales dentro de lo que es el budismo. so there are the, the teachings, of the individual vehicle that are designed to lead the mind to achieve complete uh, to achieve the goal of uh, complete liberation from cyclic existence and suffering. Por un lado están las enseñanzas del vehículo individual en el cual eh, tratan de trabajar con su mente para alcanzar esa meta de la completa liberación.

Llevándonos a alcanzar la iluminación total. So, so the teachings, the teachings on the graduated path, are about uh, uh, um, the, the graduated path to enlightenment. Mm. Y las enseñanzas del Lam las enseñanzas del camino gradual, nos muestran ese camino gradual por el cual tenemos, nos lleva a la iluminación. And those those teachings are also designed to encourage us to eventually enter the the the, the tantric path. Y esas enseñanzas también nos llevan, nos animan a que podamos entrar en el camino del tantra. So that we can achieve enlightenment as quickly as possible, in order to stop the suffering of others as quickly as possible. Con el objetivo de poder alcanzar la iluminación lo más rápidamente posible. Con el propósito de lo más rápidamente posible eliminar el sufrimiento de los demás. So all, all of the teachings of the great vehicle, the Mahayana, are condensed into what are called the three principal paths. Y todas las enseñanzas del gran vehículo están condensadas en lo que se llaman los tres aspectos principales del camino: Which is developing renunciation, que es el desarrollo de la renuncia la bodhichitta and wisdom. y la sabiduría. Right. Uh, so first we have to develop renunciation. Así que primero hay que desarrollar la renuncia. Then we have a y después ya escogemos. Porque ya podemos escoger si desarrollamos primero sabiduría y luego bodhichitta o primero bodhichitta y después la sabiduría. But uh, It has become the tradition, uh, especially as emphasised by Lama Tsongkhapa, first to generate bodhicitta and then wisdom. Pero se ha vuelto una tradición especialmente dada por Lama Tsongkhapa, en el cual él habla de primero desarrollar la bodhicitta y después la sabiduría. And the, the basic, simple reason for that is that uh, if we do, if we develop wisdom first then there is a danger that we will decide to take the easy way out and just seek nirvana, you know, dwell in the bliss of nirvana, rather than continuing to work with our mind uh, to achieve enlightenment for the sake of others. And the basic reason why you haya put it es porque because si if Se, desarrolla, se busca el desarrollo de la sabiduría, entonces nosotros corremos el riesgo de querer ir en busca del, de lo más fácil, de buscar nuestra propia salida, de buscar la liberación, de buscar ese estado de extremo gozo. Y, y y no desarrollar entonces el potencial completo de nuestra no seguir trabajando para el desarrollo total de nuestra mente para alcanzar la iluminación para el beneficio de los seres. So the Porque el camino hacia el nirvana es mucho más rápido y más sencillo que la, el de la iluminación. The, achieving <coughs> nirvana benefits one person. Pero alcanzar el nirvana solo beneficia a una sola persona. Which is of que es, por supuesto, uno mismo. <laughs> so that's very good. Que es muy bueno. But if we Pero, we're <laughs> able to Pero, si alcanzamos la iluminación, seremos capaces de beneficiar a todos los demás. Y también lo que las enseñanzas teachings Mahayana enfatizan, que es lo que to say decir al principio, en the motivation is that en every stage of our existence we are totally dependent on the kindness of others. Y algo que um, enfatiza las enseñanzas majayana, y que traté también pues de, de de explicarlo, darlo durante la motivación es que en cualquier estado de nuestra existencia dependemos de la bondad de los demás. So the Mahayana argument is that How can we uh, achieve, you know, just um, achieve our own nirvana, and depending on others to do that, and then leave them to suffer? It's pretty gruesome. It's pretty horrible, in one way. Y lo que dice el mahayana, el argumento que utiliza es cómo podemos alcanzar nuestra Buscar alcanzar nuestra propia, nuestro propio nirvana, solo nuestro nirvana, que de hecho para alcanzarlo dependemos de otros y dejar atrás a todos los demás en ese sufrimiento. De hecho es algo horrible, algo inadecuado. Uh, we could possibly justify this if um, we didn't really have much potential. To become a Buddha, Podríamos incluso justificarlo pensando pues, que no se tiene mucho potencial para alcanzar el estado de un Buda. Pero lo que las enseñanzas del Buda, las enseñanzas mahayana, nos dice es que todos los seres, sin excepción alguna, tienen la naturaleza búdica. Tienen el potencial búdico. So once we that, Así que una vez que nos hemos dado cuenta de ello, so then we have to achieve enlightenment. pues tenemos que alcanzar la iluminación. To do. Porque no hay nada mejor que hacer. Si yeah, queremos beneficiarnos a nosotros practicar bodhicitta. Porque si uno quiere beneficiarse a sí mismo, debe de practicar la bodhicitta. Uh, y al igual, si uno quiere beneficiar a los demás, también tiene que practicar la bodhicitta. Porque si realmente queremos ser felices en esta misma vida, la mejor manera de conseguirlo es con bodhichitta. Y si buscamos un buen renacimiento, la mejor manera de poderlo conseguir es desarrollando Bodhicitta. Al igual que si nosotros lo que queremos es liberarnos del samsara, la mejor manera para conseguirlo es desarrollando Bodhicitta. Y si queremos alcanzar, desarrollar el potencial total de nuestra mente, hay que desarrollar la bodichita. Eh, yeah, ya okay. <laughs> right. So, um the first of the three principal paths mm. is renunciation. Así que el primer aspecto del camino <coughs> es la renuncia. Uh, so what are we renouncing? Así que, ¿a qué estamos renunciando? Oh Sorry. okay <laughs> Well uh, what Porque muchas veces las personas cuando se habla de renuncia piensan que es algo terrible algo que, que incluso dicen no 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 quiero hacerlo But really what re renunciation is referring to is giving up suffering Pero en realidad cuando hablamos de renuncia, a lo que se refiere es a renunciar al sufrimiento. And the of y especialmente a las causas del sufrimiento. Eso es lo que realmente estamos intentando hacer. So firstly what we have to do is renounce uh, the first major step in the spiritual path and, uh, and what actually defines uh, practicing dharma is to do, is to renounce our attachment to this life. Así que lo primero que estamos tratando de hacer el primer punto en el cual Tenemos que avanzar para ese desarrollo, ese camino espiritual, es y que definitivamente va a convertir eh, lo que hagamos en una práctica de Dharma, es antes que nada la renuncia a esta vida. Why, and what is the for that? ¿Y cuál es la razón para ello? La razón es so que we can work to create the causes for a good rebirth. La razón es que de esta manera podemos ir creando las causas para un buen renacimiento en el futuro. We are all going to die. Todos vamos a morir. That's absolutely definite. Eso es absolutamente definitivo. Y lo que eso significa desde el punto de vista budista es que vamos a renacer. rebirth is definite. El renacimiento es definitivo. That, that is definitely going to happen. Eso definitivamente va a suceder. There's, there's absolutely nothing we can do about that. Y no hay absolutamente nada que podamos hacer al yes. respecto. Right. Just like at some point today we get, you know later, presumably later in the day, quite late in the day, we will fall asleep. Es como lo que definitivamente va a pasar el día de hoy, más tarde, en el día, durante el día, ya más, más por la tarde, nos vamos a quedar dormidos. Y no importa cuánto nosotros deseemos estar dormidos, quedarnos dormidos, no importa cuánto lo deseemos, va a llegar un momento en que ten, vamos a despertar. De la misma manera, sin ningún control, nosotros vamos a morir y vamos a renacer. Pero lo que sí podemos controlar o aprender a controlar o tratar de controlar es el renacimiento al cual vamos a ir. Porque nuestro <coughs> rebirth, como like todo else Depends on causes. Y eso es porque nuestro renacimiento, como todo lo demás, depende de causas. So if we create the correct causes, we will get a good rebirth. Oh, sorry. Oh. Uh, I, I missed a point. Oh, oh, oh! <laughs> <laughs> Dice, disculpa. Dice, Uy, estoy perdiendo el punto. So, so we're definitely going to get reborn. <coughs> Así que definitivamente vamos a renacer. And there's only two kinds of rebirth we can have. Y solo hay dos tipos de renacimientos que podemos tener. A good one or a bad one. Uno bueno o malo. There's nothing other, you know, no other possibilities. No hay ninguna otra posibilidad. Right. So uh, we can, in this life, make sure we create the causes of a good rebirth. And in this life, we can make sure... Lo que sí podemos hacer en esta vida y asegurarnos de, de hacerlo es crear las causas para un buen renacimiento. Y lo que sí podemos hacer en esta vida es evitar crear las causas para un mal renacimiento. So that to, to create the causes of a good rebirth, to avoid the causes of a bad rebirth. That takes time and effort. Y claro, para crear las causas para un buen renacimiento y evitar las causas para un mal renacimiento, eso requiere tiempo. But when we Pero cuando nosotros estamos apegados a esta vida, pues entonces no encontramos el tiempo ni hacerlo, ni el deseo para hacerlo. So remember what does attachment mean? Asi uh, Attachment is based on desire, afflicted desire. El apego está basado en el deseo, un deseo Right. <coughs> so the object of afflicted desire is always something ordinary. Así que el objeto de nuestro deseo aflictivo siempre es algo ordinario. What, uh, from a, from a point of view. Desde el punto de vista <laughs> del Dharma. Porque desde nuestro punto de vista es algo fantástico. Very Pero desde el punto de vista del Dharma o desde de un punto de vista mucho más, el eh, punto de vista verdadero, eso es algo ordinario. For you uh, more advanced students who may be here, well, this is uh, technically what is called a contaminated phenomena. Y para aquellos estudiantes más avanzados, esto el término más técnico que se utiliza es un um, fenómeno contaminado. And so, so d afflicted desire is attracted to um, a pleasant, ordinary object. entonces el deseo aflictivo se siente atraído a, a, a un objeto a, a un objeto plasen, ordinario a un placer ordinario And what does, does, it how good that is. y lo que el deseo aflictivo hace es exagerar lo bueno que es ese objeto Which makes it more desirable lo cual hace que sea mucho más deseable. Y lo que experimenta es eh, como ese objeto extremadamente maravilloso, supuestamente extremadamente maravilloso, como permanente. Which makes it even more desirable. Lo cual lo hace todavía más deseable. ¿Es verdad? Está muy ¿Sí? mal. Right. Uh, so then we get attached to that, which means we get really dependent on it. Lo cual entonces hace que nosotros nos apeguemos a eso y nos sentamos más dependientes de ello. And so we think that is happiness. Y nosotros pensamos que eso es felicidad. Yeah. But it's just Pero es real, realmente solo es un momento placentero, yeah. momentáneamente placentero. And if you check uh, all our other negative minds, particularly anger, have as their basis attachment. Y si nosotros lo analizamos, todas las mm, aflicciones mentales es negativas, estados mentales negativos como, por ejemplo, en particular el enfado, tienen una base de apego. The more attached we are to something or someone, if something interferes with that, we get very upset, we get angry. Porque entre más apego sintamos hacia algo o alguien y alguien y hay, hay algo o alguien que está interferiendo con ello, más molesto nos sentimos.. The of anger is to how bad is. Y la naturaleza del enfado es el exagerar qué malo es esa es ese objeto esa cosa. Which makes us more angry. Lo cual produce que estemos más enfadados. Y también lo, la naturaleza del enfado, porque también es un engaño, es que se aferra a ese objeto. Which makes us more angry. Lo cual nos hace todavía más enfadados. And this is how we waste our life. Y es así como nosotros desperdiciamos nuestra vida. Getting attached to some things. Sin, sin, estando atraídos hacia algo, apegados hacia algo. You know, think how much time and energy we spend getting, you know, because of our attachment to stuff. Thinking about it, worrying about it, trying to get it, trying not to lose it. ¿Cuánto, solo hay que pensar cuánto tiempo, cuánta energía nosotros invertimos en estar apegados hacia algo, estar al pendientes de eso, pensando en ellos, preocupados por ello, tratando de no perderlo, tratando de conseguirlo. Y por otro lado, también gastamos mucho tiempo en 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 sentir en generar ese enfado, en molestarnos. So uh, uh, anger, uh, attachment, anger uh, are negative states of mind. Uh they, they're generating negative imprints uh that bring more suffering in the future. El enfado, el apego son estados mentales Son estados mentales negativos, los cuales dejan unas huellas negativas, y estos crean más sufrimiento. So while our mind is agitated by all those thoughts of attachment and anger and, fo and following, acting on those thoughts of attachment and anger, we forget, completely forget about that we're going to die, that we're going to be reborn. y mientras nuestra mente se encuentra agitada por estos pensamientos de enfado de apego y todo lo que se todos los actos que se llevan a cabo para poder ir siguiendo ese apego ese enfado pues nos nos hace que nos olvidemos de que nos vamos a morir de que vamos a renacer y de que debemos de ir creando las causas para un buen renacimiento. Por esa razón, para que podamos ir creando las causas para un buen renacimiento, tenemos que ir generando renuncia, dejar ir atrás esa obsesión que tenemos a los apegos al aferramiento a esta vida. Which basically means deciding to give up negative actions. Que básicamente significa la determinación de dejar atrás las acciones negativas. And engaging in more and more positive actions. E más y más en acciones positivas. So some people think oh if I renounce this life this life will be really boring and, and miserable. Y algunas personas piensan que si uno renuncia a esta vida, entonces ya está, se vuelve algo aburrido. Which will bring lives. Pero, en realidad, el más que nos focamos en trabajar para futuros vivas, el más que nos vamos a dar las negativas acciones que nos brindan suffering en esta vida y futuros vivas. En realidad, entre más nos enfocamos en las vidas futuras, más nos lleva a ir dejando atrás las acciones negativas que de hecho son causa para experimentar sufrimiento incluso en esta vida y crear causas virtuosas que nos van a traer beneficio. And so the more we focus on working for a good rebirth, the more we will engage in virtuous actions. which will bring happiness in this life, but also happiness in the future. Y, entre, y, y eso también va a traer que nos vamos a enfocar mucho más en crear acciones virtuosas, lo cual va a traer felicidad en esta vida y en las vidas futuras. Whereas the more we focus th on thinking only of this life, And getting attached to this life, mientras que entre manos enfoquemos a esta vida únicamente esta vida y manos aferramos o apegamos a esta vida o en otras palabras entre manos apegamos a los placeres de esta vida en realidad more we will engage en negative actions Which actually will bring suffering in this life and suffering in the future. En realidad lo que hacemos será involucrarnos más en acciones negativas, acciones negativas que van a traer como consecuencia sufrimiento, sufrimiento en esta vida y en las vidas futuras. So uh, this may may sound really uh, very <laughs> Insultingly simple but order así que aunque va a sonar un poco demasiado simple absurdamente simple sería para poder renunciar a esta vida antes que nada hay que querer renunciar a esta vida hay que creerlo. O para ponerlo en otras palabras, sería para renunciar a esta vida es porque nosotros necesitamos o queremos un buen renacimiento. Really want a good rebirth. Pero es, un, es realmente querer un buen renacimiento y tal vez va, puedan decir pues por supuesto que yo quiero un buen renacimiento yo no quiero un mal renacimiento. But the point is, do we really in Pero el punto aquí sería nosotros realmente realmente creemos en renacimiento en el un buen renacimiento Maybe intellectually up there, yes. tal vez intelectualmente aquí arriba sí But is it really in there? pero está realmente aquí adentro esa convicción porque para que realmente nosotros queramos un buen renacimiento, antes que nada hay que creer and en we, él. And we really have to in samsara. Y también tenemos realmente que creer en el Samsara. What is samsara? ¿Qué es Samsara? Samsara, is not Valencia. samsara no es Valencia. Ni siquiera es España. It's not even Australia. No es Australia. It's not it's not this world. No es este mundo. It is our own mind. Es nuestra propia mente. Uh, controlled by delusion and karma. That's what samsara is. Eso es lo que el samsara es. But a mind controlled by delusion and karma can give rise. Pero una mente que está controlada por los engaños y por, por el karma no solo puede ser capaz de dar un renacimiento como humano, sino un renacimiento con mucho mucho más sufrimiento. Uh, actually, before i go on, how many people are really very new to buddhism here? pero antes de que continúe, realmente quiero saber cuántas personas son muy nuevas en el budismo. oh, okay. okay. that's good. es bien. está so, just uh, according to buddhist teachings, one can be reborn as an, in, in the animal realm. De acuerdo a las enseñanzas budistas, uno puede renacer en el reino animal, ghosts, en un reino que se les llama eh, espíritus hambrientos, o el peor de los renacimientos que es en los infiernos. And our mind has the potential to take rebirth in what are called the god realms. Y nuestra mente también tiene el potencial de renacer en lo que se llama el reino de los dioses. En el reino de los dioses experimentan felicidad mucho mucho más de lo que se puede experimentar en el reino humano. También ese placer, esa felicidad dura mucho más que en el reino humano. But it doesn't last. Pero no llega un momento en que termina. One is reborn as a god, one dies, and then one can fall back as a human, as an animal, as a in the hell realms, and it goes on and on and on. Porque se puede renacer en el reino de dioses, pero esto termina. También uno muere y entonces puede volver hacia atrás a tomar un renacimiento humano o en un, en el reino animal. So, the nature of samsara, the nature of our mind controlled by delusion and karma, is that if we don't work with our mind, then our delusions are self-perpetuating. Samsara is self-perpetuating. La naturaleza del samsara. Es esa naturaleza, de nuestra, es esa mente que está controlada, dominada por el, los engaños y por el karma. Y si nosotros no trabajamos con nuestra mente, si permitimos que nuestra mente sea perpetuamente dominada, controlada por los engaños, entonces estamos perpetuando también el samsara. The Buddha taught, but one can also sort of, um, experience this in, in this life, that every time we follow a disturbing thought, such as attachment or anger, we create the potential to, to, be, to have desire, to have anger and jealousy again, and then again, and again. So it's self perpetuating if we don't do anything about it. El Buda dijo que cuando nosotros, nosotros dejamos que sean estos engaños los que nos estén dominando, si permitimos que, el que sig sigamos alimentando o siguiendo al apego, al enfado y demás, entonces estos dejan el potencial para poder seguir seguir deseando seguir enfadándose y seguir generando celos y demás. por eso se dice al, genera, al seguir dominada por estas emociones negativas uno va creando todavía el potencial para continuar con ellas y por eso se dice se, se, hacen, per, se perpetúa a sí misma. so it's only when we really start to understand what samsara is and how we take rebirth over and over again it's only when we start to understand that that can we really develop a genuine wish to get to have a good rebirth not a bad one se dice que cuando uno realmente entiende lo que es el samsara cuando uno comprende cómo se está tomando renacimiento una y otra vez Entre más lo entendemos, más lo conocemos, pues más generamos el deseo de buscar un buen renacimiento. Porque incluso personas que creen en el renacimiento Piensan, pueden llegar a pensar que de manera natural van a volver a renacer como humanos. A, a human Pero de hecho es muy difícil volver a renacer como humano. About, human, Pero incluso si pensáramos que fuera fácil renacer como humano, if we look at the lives of the human On this planet right now, si miramos a las vidas de los seres humanos que se encuentran en este, en este mundo, en este planeta, the vast majority have truly horrible lives. la mayor parte de ellos, la mayoría, tienen unas vidas con experiencias horribles. Yeah. Because es very easy. Eso es porque es mucho más fácil crear las causas para el sufrimiento y mucho más difícil crear las causas para la felicidad. It's very easy to get angry with someone. Es muy fácil generar enfado hacia, hacia alguien. It's much more difficult to be really compassionate to someone. It's very easy to be compassionate to nice people. It's <laughs> <laughs> muy facil generar But not everyone is nice. <laughs> Pero no todos son buenos. Even the nice people aren't always nice. Porque incluso aquellas personas que son buenas no son siempre buenas. Yeah. So that's when it's difficult. Y es ahí es uh -huh. mm. So, to really believe in samsara, our own samsara and to really believe that we're going to be reborn, what we really have to believe in or understand is our mind. What Buddhism means by the mind. Así que lo que realmente debemos de ir creyendo, lo que realmente debemos creer en cuanto al samsara, en cuanto a nuestro propio samsara, en cuanto a lo que nos lleva a creer en los renacimientos, auténticamente creer en los renacimientos, es cuando conocemos a nuestra, entendemos lo que es nuestra propia mente, lo que el budismo, esto es lo que el budismo nos habla sobre comprender lo que es nuestra mente. And the y para que realmente podamos entender o creer en lo que es esa... so becoming a buddhist, what i'm trying to say is becoming a buddhist, becoming a follower of the buddha's teachings really depends on having faith in the buddha. and the more faith we have in the buddha, the more we will develop understanding and faith. in para llegar a convertirse en budista o seguidor del budismo uno tiene que tener fe en el buda y entre más fe se tiene en el buda también uno tiene más fe en las enseñanzas del buda Y eso significa más fe en lo que es nuestra mente. Mm -hmm. So we all say we've got a mind. Mm -hmm. decir que todos mente. But what is meant by mind? Pero a nos con mente? Uh, in, in Western culture, what is meant by mind is usually, it, it refers to either the brain or something which is a byproduct of the brain. Mm -hmm. En la cultura occidental, lo que, lo que a lo que se refieren con mente, mente la describen como algo que, por un lado, se refieren a la mente como el cerebro o como mente algo que es un um, producto del cerebro, algo que es producido por el cerebro. Pero de acuerdo al Buda, la mente no es el cerebro ni tampoco un bioproducto del cerebro. It's es algo completamente diferente. It's got to do with no tiene nada que ver con un aspecto físico de materia. It have any of the of Porque de hecho no tiene las características de un, la materia física. Es algo formless. Es algo sin forma. Like space. <coughs> like space. Like space. <coughs> La, es como el espacio. Yeah. Right. Um, so I'm not sure if I'm just am I just saying really primitive stuff here or Suena muy primitivo aquí con lo que digo. Yo dice que voy a ver primitivo. Nosotros somos muy primitivos, dice también Pablo. I don't want to bore people. I'm no, not quiero sure how highly a advanced practitioners you are or some people in you. Uh -huh. um, anyway, I, I think personally that it's incredibly important to get some understanding of what is meant by mind in Buddhism because Buddhism is all about the mind, nothing else. personalmente yo creo que es muy importante el poder entender lo que el budismo plantea acerca de la mente lo que es la mente porque de hecho el budismo está enfocado principalmente a la mente. Uh, and once one starts to get some idea of what is meant by the mind in buddhism then all of the teachings make so much more sense than if you don't really know what the mind is or you think it's the brain. Porque en la medida en la cual nosotros podamos tener una idea de lo que el budismo está haciendo referencia a lo que es la mente, entre, entre más idea tengamos de a qué se refiere con mente, entonces las enseñanzas budistas comienzan a tener sentido. Y aunque nosotros podamos tener una idea de lo que es la mente, no se refiere al cerebro, no estamos hablando del cerebro. Unfortunately this sort of debate about brain and mind is very controversial and very complicated and difficult to prove. Y la verdad que este debate acerca de lo que es el cerebro y lo que es la mente es algo muy con, muy controvertido eh, ¿cómo se dice? contra no eh, controvertido no que crea mucho debate hay mucho debate al respecto porque es algo muy complicado.

Pero especialmente para aquellas personas que son nuevas en el budismo, ¿ustedes piensan que cosas como el amor, el odio, existen? Sí. Entonces, si existen, ¿cómo es que existen? In what form do they exist? ¿En qué forma existen? You just show them to me if they exist, if you believe they exist, where can I find them? What do they look like? How big how big are they? Porque si ustedes creen que existen, sí, entonces demuéstrenme, enséñenme dónde dónde existe, cómo aparecen, cómo son, de qué tamaño tiene, qué apariencia tiene? How big are they? What shape do they have? Qué tan grande es, qué forma tiene. Y, por supuesto, el amor y el, el odio no tienen esas características. Those are porque estamos hablando de características, porque esas que estaba describiendo son características físicas. But love and hatred aren't physical. Así que la pero el amor y el odio no son físicos. Their mind. Son mente. Uh, so non Así que son no físicos. Formless. Sin forma. Like space. Como el espacio. existente like yeah. existing but insubstantial. no you, you can't touch, can't see existen pero sin sustancia no lo puedes tocar no lo puedes ver mm -hmm. And if you think about space, si, si piensas en el espacio uh, you can't hurt space. no puedes dañar al espacio you can't cut it, no lo puedes cortar chop it up, no lo puedes hacer pedacitos pull it apart, o ponerlo aparte damage it, o dañarlo de alguna manera it. Eh, hacerle unos moretones Even if you <coughs> a bombs, it hurt space. incluso aunque tú hicieras explotar millones de bombas atómicas no puedes dañar el espacio so the mind is like space. y nuestra mente es como el espacio you can't it. no puedes dañarla yeah. you can't chop it up. no puedes cortarla en pedacitos no puedes acuchillarla. Which means, lo que significa it is indestructible. que es indestructible. Which means, lo cual significa que va para siempre. Que it, continúa para siempre. It never, ever stops. Nunca, nunca se detiene. <coughs> Which means, lo cual well, significa when this stuff dies, que cuando esta cosa Mind which, the mind, which uh, you could say operates this thing, goes on. Que esto, it, se continu va. it continues. Continua. And what does the mind do? ¿Y qué es lo que la mente hace? It does something completely unique that nothing else can do or ever will be able to do. La mente hace algo que ninguna otra cosa puede ser capaz de hacer ni será capaz de hacer. What our mind does is it knows. lo que hace nuestra mente es conocer. every kind of knowing is done by the mind. cualquier tipo de conocimiento está llevado a cabo por nuestra mente. or in other words the mind experiences. o en otras palabras nuestra mente es la que lo experimenta. And with every experience, every moment of knowing, every moment of experience, there is feeling. Y con cada momento de conocimiento, con cada momento de experiencia, hay sensación. Yeah. And there is only three. Well, I'll just keep it simple. <laughs> There's only three main feelings. Y, y para mantenerlo, mantener la idea sencilla, hay tres tipos de sensaciones. There is pleasant feelings, la entera, la sensación placentera, suffering painful feelings, la sensación dolorosa and neutral feelings. y la sensación neutra. Neutral feelings are not a problem. Las sensaciones neutras no hay problema con ellas. The problem is having unpleasant feelings, <coughs> El problema está con las sensaciones que no son placenteras or not having pleasant feelings. o no tener sensaciones placenteras. But the mind is always giving rise to either pleasant feelings, unpleasant feelings. People never stop. But uh -huh. nuestra mente siempre está dando lugar a sensaciones placenteras o desagradables. Nunca para. So the Buddha said that the nature of our mind is perfect. it's complete, perfect, and blissful. el buda dijo que la naturaleza de nuestra mente es perfecta, completamente perfecta, completamente gozosa. or, in <coughs> other words, mm -hmm. the nature of our mind is, well, our mind, i don't know how to put it, <laughs> Anyway, our mind has Buddha nature, has Buddha potential. O en otras palabras, que nuestra mente, nuestra mente tiene la naturaleza, es naturaleza budica, tiene el potencial budico. But <coughs> our mind, that pure of mind is Desafortunadamente, esa naturaleza pura de nuestra mente está como oscurecida, opacada. So what obscures our mind are our disturbing thoughts. Lo que la está oscureciendo son nuestros pensamientos negativos. Particularly, uh, attachment and, uh, aversion. Especialmente estas emociones negativas del apego y del enfado. La base de estas es lo que se le suele llamar ignorancia. So ignorance is this uh -huh. mental factor that forces that pure mind to experience everything in a false way. La ignorancia es ese factor mental que, que ejerce fuerza sobre nuestra mente pura para que todo lo que experimente tenga una, experiment una experiencia falsa. We experience uh -huh. ourselves in a false way. Nosotros nos estamos experimentando a, a uno mismo de una manera falsa. We in a false way. Todo lo estamos experimentando so, falsamente. So the the, the, the way it this false la manera en la cual la ignorancia está funcionando es que crea esta apariencia falsa. Y al mismo tiempo, it grasps that that false appearance is actually true. Y esa apariencia falsa <coughs> lo lleva a generar apego hacia esa apariencia falsa creyendo que es verdadera. Y el Buda describió que solamente porque tenemos esta ignorancia es la que está dando lugar a todo el resto de nuestros engaños. Así que nuestra mente podría ser como esta agua limpia, Which pure still water acts like a que refleja exactly. Esta mente, representada como si fuera esta agua limpia pura, esa sería como nuestra la naturaleza de nuestra mente que todo lo está reflejando como el cristal. But because we have ignorance and delusion, engaños, we have a mind like that. Tenemos una mente que está una agua que está agitada. That's samsara. Y eso es el samsara. So the Buddhist path is to stop samsara. Así que el camino del Buda es detener el samsara. So we can have that. Para que podamos tener esa agua calmada. And why do we need that? ¿Y para qué necesitamos eso? That state is perfect. Pues porque ese estado es perfecto, no, suffering. no hay sufrimiento, Only happiness. solo felicidad, But also in that state, pero también porque en ese estado we can help everyone whose mind is like that, podemos ayudar a todos aquellos cuyas mentes se encuentran agitadas to become like that. para que se conviertan en esa agua quieta. just wreck my notes. <laughs> yeah, um right. So his holiness the Dalai Lama says that the, the naturally momento, uh, momento. the naturally pure mind has this natural wish for happiness. Su santidad, el Dalai Lama dice que esa naturaleza pura de nuestra mente tiene ese deseo natural de ser feliz. That's, yeah. It's, it's, it's just a, a natural product of the mind to seek happiness and, and, to, uh, and not want suffering. Es un producto natural de nuestra mente de ir en busca de la felicidad y de no querer el sufrimiento. But because the mind that that pure mind is obscured by all the, these delusions. Pero debido a que nuestra mente pura está ahora oscurecida por los engaños. Provoca que ese deseo natural que tenemos por encontrar la felicidad, esa felicidad duradera, esa felicidad que eh, la mejor y más duradera de las felicidades, en vez de estar buscando ella. Al estar nuestra mente oscurecida por los engaños, nos lleva a ir en busca de algo que es como una ilusión, de lo que es felicidad, una felicidad que es una ilusión. Um, so because our mind is disturbed by these different thoughts, negative thoughts, we are suffering. Debido a que nuestra mente ahora mismo se encuentra agitada por esos pensamientos negativos, es lo que provoca que nosotros Suframos. We, are, we are discontented, dissatisfied. Estamos insatisfechos. All of us. Todos nosotros. Even when we are happy. Incluso aunque estamos felices. Because we're never perfectly, completely happy. Porque nunca estamos perfectamente felices. So as soon as we even become slightly aware of that fact, Así que en la medida en la cual estemos, por lo menos, un poco conscientes de ello, we try to find to us. buscamos algo que nos distraiga. And when we find that will us, buscamos algo que nos distraiga, cualquier cosa que nos distraiga. En nuestra confusión, pensamos que es y en nuestra confusión creemos que eso es felicidad it's than that porque claro es mejor que nuestro sufrimiento yeah, it's than that feeling. mejor que esa sensación desagradable y por supuesto si podemos ser distraernos lo más pronto posible eso es mejor And if we can distract ourselves easily, that's very, very good. So that mind that seeks the illusion of happiness, it, it doesn't know it's an illusion of happiness, but it act, that's what it is, that illusion of happiness quickly and easily is called the self cherishing thought. Esta mente que está en busca de esa felicidad ilusoria, aunque no sabe que es una felicidad ilusoria, pero lo es. Entonces rápidamente y fácilmente da lugar a lo que se llama pensamientos de estimarse uno mismo. And that self-cherishing thought leads us to follow all our disturbing thoughts. Y ese pensamiento de estimarse a uno mismo va a seguirlo, es lo que sigue es todos los demás, las demás emociones negativas. Y ese pensamiento de, de quererse a sí mismo es lo que nos confunde y nos lleva a creer.

And experience something better. Para poder ser capaces de descubrir algo incluso mejor. Y para detener ese, para detener estar oscureciendo nuestra mente. Para que podamos ser capaces de empezar a experimentar una felicidad que es más genuina, más completa. Mucho mejor. Porque el Buda está diciéndonos que la felicidad no está ahí afuera. It, it's in our mind. Está en nuestra propia mente. O que la real fuente de esa felicidad está en nuestra mente. Y lo que el Buda está diciéndonos es que el sufrimiento y las causas del sufrimiento no están ahí afuera, están en nuestra propia mente. The, this, this, this mind is the, the actual source of all our suffering. Y de hecho esta mente incontroladamente agitada es la, la fuente de todas nuestras acciones. y es la fuente de nuestro sufrimiento, mientras que una mente que está así calmada es la fuente de toda nuestra felicidad. So to, to discover <coughs> that we have to let go of our obsession with the stuff of this life. Y para ser capaces de descubrirlo hay que dejar atrás esa obsesión que tenemos para las cosas de esta vida. Preguntas. si se sale del contenido del curso pues, pues lo dejamos para otro momento pero era como esa definición de mente que estaba dando se parece mucho a lo que en otras creencias a lo mejor sería eh, el alma y eso no sé si lo contemplan los budistas o, o si es parecido la definición que sobre about soul to have a soul uh -huh. uh, it it is sim it is similar but different es similar pero diferente parecida pero diferente because um Traditions that talk about a soul also talk about a mind, so that they see a difference. Y es porque estas otras tradiciones que hablan del alma también hablan de la mente, y lo ponen como algo distinto, whereas, mente y alma. Whereas Buddhism says, this doesn't sound very good, but we don't have a soul. Y mientras que en el budismo, aunque no suene muy bien, nos dicen no hay alma. Because whatever, whatever, whatever is understood... porque aquello que se entiende como las cualidades del alma el budismo dice esas cualidades son de hecho la mente es la mente. But there are also some very, very complicated philosophical differences. Pero es que hay otras muy, unas mucho más which I can't really explain properly. Que no soy capaz de but just in a, in a nutshell. ¿Eh? In a nutshell, very briefly. Pero, pero de una manera much, muy breve, Just. Um, just using the technical words. Utilizando las palabras técnicas. Uh, From a Buddhist point of view, what, what is, what is uh, meant by the soul um, is something that uh, would, if, if it existed, would be something inherently existing. Porque desde el punto de vista budista dicen que si si existe el alma, si existiera, estaríamos hablando de algo que existe inherentemente. Buddhism argues that nothing inherently exists. Y el budismo argumenta que no existe nada que pueda existir inherentemente. Sorry, but you said that the, uh, the mind was perfect and uh, I didn't stop with the. Y la so eh, pero él había dicho que la, la que la mente era perfecta y que no cesaba cuando cesaba el cuerpo. Entonces, ¿qué diferencia? Bueno, y si no lo dejamos para otro día, pero, o sea, um, ¿qué diferencia hay entre eso que le está diciendo ahora, que las, el alma no puede existir porque, eh, o sea, exacto, carece de existencia inherente? Y lo que le estaba comentando antes de la mente como perfecta y que continuaba después de la muerte del cuerpo y que nunca se paraba, Ajá. esas son las palabras que él ha dicho, por eso estoy preguntando. Bueno, da igual, sino... Pero no entiendo, ¿cuál es tu pregunta? Claro, es que el, las razones sí, por las claro. cuales está diciendo que la mente y el alma son cosas distintas es porque el budismo dice que la, el alma no existe porque si existiera tendría una existencia inherente. Y dice que eso no es posible, pero la descripción que antes ha dado de mente a mí sí que me parecía que estaba dando esas características de existencia inherente, vale, porque vale. ha dicho que era perfecta, que vale. no paraba nunca, continuaba y, y como no tenía forma, no era afectada yeah. por yeah, when you define mind, you say it's something perfect, but don't, doesn't stop because mm -hmm, mm -hmm. continue even sí, sí. you left this body, continue. Mm -hmm. But that's, and you say, In Buddhism, say that soul doesn't exist because it exists, has to exist inherently, existed, mm -hmm. and it's not possible. But if we follow the definition of mind that you gave us, it mm -hmm. sounds like mind exists inherently. Yeah, it, it may sound like that, but it isn't. Tal vez suena así, pero no es así. This is a very complicated topic, and we've just started. Uh, Yes. Uh, es un tema muy, muy complejo. Porque cuando nosotros hablamos de algo que existe, cuando se dice que algo existe in inherentemente, estamos hablando de que algo si existe inherentemente es porque no depende de otro para existir, no but, depende de algo. But Buddhist understanding is that the mind is a dependent phenomenon. Y lo que el budismo explica es que la mente es un fenómeno dependiente. Uh, the mind is that is something is, is this phenomena which actually technically is not a phenomenon. It's this it's it's that which knows. Porque la mente es uh, es aquello que conoce. So there has to be something to know. Y para conocer necesita un objeto que sea conocido. No puedes conocer nada. Tienes que conocer algo. So moment Cada momento de conocimiento surge en dependencia a un objeto que se conoce. Depends on the previous moment of consciousness. Y cada momento de conciencia depende del momento previo de conciencia. Uh, 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 yeah, like so a, a, a por lo tanto, es así, por lo tanto no estamos hablando de un fenómeno independiente, al contrario, hablamos de un fenómeno que es dependiente. But I, I don't think in other systems they say that the soul is what gives rise to experience. Like now, our, it's not our soul that is experiencing the world now. The soul is something inside that, sort of, I don't know, well actually I don't know what the soul is. Well, in other systems, when they talk about the soul, know. they don't talk about the soul as <laughs> if it were something that was giving origen de experiencias. Cuando se habla del, del, del alma, es algo que no como algo que está experimentando, sino como algo que está dentro de nosotros, algo, no sé exactamente cómo lo escriban en el Salmo. Podemos debatir por mucho más tiempo, But that, we'll take a break. pero antes de ello vamos a darnos un receso. Gracias.